Buenas tardes y bienvenidos a tu canal El Tío Nayit SB y El Tío Nayit 2.0. Bueno, la comisión, la CIDH, está pidiendo que se investigue a El Salvador por problemas de tortura o por cosas de tortura. Bueno, gente, necesito que a este video me le den un like para que la gente vea y escuche todo lo que está pasando ahorita con la CIDH, que está queriendo incriminar al gobierno de El Salvador por supuestas torturas en las capturas y en las masacres, supuestamente masacres de los penales y la detención de personas inocentes, entre comillas, pues dice de que la mayoría de los que están agarrando presos son inocentes. Es lo que está diciendo la CIDH, que ya sabemos que defiende delincuentes, que defiende, a los malos y no los derechos de los buenos. Veamos lo que le dice Cristian Guevara sobre el tema de la CIDH. Veamos. Gracias, presidente. Buenas noches, Antonio. Hoy, a las 8 de la mañana, hora Centroamérica, el Comité contra la Tortura de la ONU examinó a El Salvador en una sesión presencial desde Ginebra, en Suiza. Qué lindo es evaluar lo que pasa en La Campanera, lo que pasa en Liberia, lo que pasa en la comunidad La Dalia, en una ciudad tan linda como Ginebra. Es bien fácil evaluar. A esa reunión llegó el Club de los Loguitos. Ahí lo van renovando. Dependiendo de lo que necesitan o el tema que quieren, cambian de logo. Hoy estuvo el turno de Chistosal, Fundación para el Debido Proceso para los Criminales, el Servicio Social Pasionista, que se acuerdan que estuvo dirigido en un tiempo por el padre Toño, que estuvo al servicio de las maras, y otras instituciones de ese tema. Y vieron las torturas que pasan en El Salvador, según ellos. La última vez que se reunió ese comité para evaluar a El Salvador fue en el 2009. Y yo decía, ojalá que evaluaran algunos casos que han pasado desde el 2009. Se les olvidó evaluar la masacre de las pandillas que hicieron en Mexicano con el microbús que quemaron. Yo conocí a unas víctimas, a esas sobrevivientes de esa masacre. Es una familia. A esa persona le pegaron 5 balazos, le quemaron su espalda, parte del rostro y un brazo. Y tuvo que ver con terror cómo le disparaban a sus hijos. A su hija mayor le desfiguraron el rostro. Y mientras se quemaban a fuego lento, los mareros se vengaban disparándole a los que lograban escapar de las ventanas del bus. Pero no vieron ese caso. Tampoco vieron el caso de la masacre de las pandillas en Opico, de los trabajadores. Y vean este titular que encontramos en uno de los panfletos. Pandillero sobre masacre en Opico. Matamos a la gente que no era, que no andaba metida en nada. 11 trabajadores macheteados. Imagínense qué muerte más cruel. De verdad que hasta eriza la piel recordar lo que debe haber sufrido esos pobres trabajadores, que lo único que estaban haciendo era ganar el sustento para sus familias. ¿Por qué no hablan de esos inocentes? Si hasta los mismos mareros dicen que eran inocentes, que no debían nada. Pero de esos no hablan, ¿verdad? De esos no van a mencionar en esos comités bien lindos que tienen. Otro caso. Así mató la MS con lujo de barbarie a 4 soldados en Vistalago y Lopango. De esa masacre no se acuerdan, de esas torturas no se acuerdan. El derecho humano más importante, sin discusión alguna, pero no hay discusión jurídica, filosófica, teológica, ideológica, que pueda decir que el derecho humano más importante es la vida. ¿Y cuántas miles de vidas se han salvado con el régimen de excepción? Y los salvadoreños me van a entender bien fácil, porque el discurso de la oposición es, y cuando digo la oposición es todas estas organizaciones, embajadas, partidos políticos que están a favor
de las pandillas y de que siga la violencia en El Salvador, porque de eso vivían, de eso pedían fondos. Pues los salvadoreños me van a entender bien fácil. Cuando ellos dicen que termine el régimen de excepción y piden, lloran, imploran y relinchan que termine el régimen de excepción. Y les voy a poner un ejemplo facilito que cualquiera me lo va a entender. Imagínense si en su casa hubiera una plaga de ratas. Una plaga de ratas, como cualquier casa. Y uno comienza a erradicarlas y va avanzando y toma la lógica e inteligente decisión de decir voy a dejar dos ratas cuando ya estoy a punto de terminar con la plaga. ¿Qué es lo que pasa con esa plaga? Se reproduce. Lo mismo pasa con las cucarachas. Lo mismo pasa con las moscas. Lo mismo pasa en un cuerpo humano si uno deja una tan sola célula cancerosa. Se va a reproducir, va a ser metástasis, va a hacer sufrir ese cuerpo y al final lo va a llevar a la tumba. ¿Por qué tenemos que parar el régimen de excepción cuando se ha comprobado que es la herramienta más poderosa que hemos tenido para eliminar a las maras y tenerlas de rodillas en este momento? Cuando estamos a punto de ganarle la batalla a la criminalidad, se oyen todavía voces que quieren... Por ejemplo, casos de ayer, solo de ayer. PNC capturó en Concepción Batres, Usulután, al terrorista de la pandilla 18S, Carlos Mario Ramírez Centeno, alias El Mechas. ¿Ya no quieren que capturemos al Mechas? Miren, un niño, un angelito. Da lástima al Mechas. O a Saúl Ernesto Cajul Coto, alias Gasparín, gatillero de la 18, sureños, vinculado a múltiples crímenes, que fue capturado ayer en el cantón Tapalchucut del municipio de Izalco, Sonsonate. ¿Quieren que dejemos libres a Gasparín para que siga matando a la familia de Izalco? Miren ese pobrecito. Si el 18 es por los 18 cursos que había sacado en la universidad. Eso se había tatuado. Y este, también ayer... Dejar libre al pandillero identificado como alias El Letal, que fue localizado con la Fuerza Armada con dinero en efectivo producto de la extorsión. Este tiene tatuado la MS, supongo que la mamá se llamaba María Santos, y por eso se había tatuado ese nombre. No tiene nada que ver, es un angelito que él recordaba a su mamá solamente. Así que, como la bancada CIAN hace lo justo, lo legal y lo correcto, y la gente nos ha pedido que llegue el régimen de excepción hasta fin de año para que tengamos nuestras fiestas más seguras de la historia, para que la gente disfrute el carnaval de San Miguel más seguro de la historia, el campeonato de surf que por primera vez va a pasar en Oriente, para que todos esos decenas de inversionistas que están aquí en el país, en el foro de Adopting Bitcoin, estén con tranquilidad y sigamos ampliando las cifras de turistas y de salvadoreños del exterior, que están regresando a invertir, vivir o retirarse a la tierra que lo vio nacer, nosotros como bancada CIAN vamos a respaldar este nuevo régimen de excepción. Es el regalo que le damos al pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Bueno, como escucharon, más claro ni el agua lo pudo decir el diputado Cristian Guevara. También ha resurgido un video que da bastante la razón de esto que está explicando Cristian Guevara, y aquí un perfil que se llama Loguanaco 503 saca un video y dice por una noticia que sale en el Facebook, que dice: llegó la hora, se ha interpuesto la primera denuncia ante la CIDH contra el Estado de El Salvador por la pérdida de la vida de las personas privadas de libertad en las cárceles del país. El mundo sabrá de los crímenes de lesa humanidad del régimen de Bukele, dice. Y aquí le responde una persona que perdió familiares a manos de pandilleros, los cuales ahora la CIDH quiere defender y quiere sacar de los penales. Veamos. Una acusación ante los derechos humanos contra el régimen de excepción y el gobierno de Bukele por la muerte de 63 personas durante el régimen de excepción. También están exigiendo la libertad de Carla. Me presento.
soy a lo guanaco. Una persona que también tenía familia, tenía un padre acribillado por pandilleros, tenía una hermana, el año pasado fue asesinada y enterrada por pandilleros, y también tenían derechos humanos. Ahora yo le pregunto a las organizaciones de derechos humanos, si van a representar criminales, ¿por qué no nos representan también a nosotros, los salvadoreños honestos, salvadoreños honrados? Si usted también, como salvadoreño, ha perdido algún familiar, quiero que se una conmigo y exijamos a los derechos humanos que también pongan una denuncia por nuestras familias que murieron durante años a manos de pandillas, y saber de qué manera van a respondernos a nosotros cuando el Estado salvadoreño no quiso hacerlo. Cuando el Estado salvadoreño negoció con esos criminales, cuando el Estado salvadoreño los entrenó para matar a nuestras familias. Yo quiero preguntarle a los derechos humanos, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde se habían metido cuando estaban haciendo tanta barbaridad con el pueblo salvadoreño? Ahora que el pueblo está viviendo una nueva fase de libertad, de tranquilidad, están exigiendo derechos humanos para criminales. No es que no tengamos corazón, es que nos dañaron en el corazón. Ahora quieren venirnos a vender la idea de que los derechos de los criminales valen más que los derechos de los salvadoreños que fueron violentados, asesinados, desaparecidos durante muchos años en El Salvador. Si usted, como yo, hermano salvadoreño, sintió en carne propia, vivió en carne viva eso, yo quiero que se junte conmigo, que deje su opinión y diga a los derechos humanos dónde nos tenemos que ir a presentar para ver si nos van a dar también a nosotros esa oportunidad por nuestros familiares. Tenemos documentos que prueban lo que les pasó a nuestras familias. Tenemos documentos para demostrarlo también. ¿Y por qué en ese tiempo no dijeron nada? No eran perros, eran seres humanos a los que asesinaban diariamente en El Salvador. Si usted, hermano salvadoreño, está viendo este video, deje su comentario y únase también y exijámosle a la defensa de los derechos humanos dónde estaban ellos. Nosotros no estamos pidiendo que le violen los derechos humanos a nadie, pero que todo delincuente, que todo pandillero que hizo sufrir al pueblo salvadoreño, ahora enfrente la justicia, es una ganancia para nosotros como familiares, como dolientes. Ahora pedimos a los derechos humanos, si van a defender criminales, ¿por qué no nos defienden a nosotros? ¿Por qué no hacen algo por nosotros, los que realmente padecimos eso? Yo te pido que te unas conmigo y le digas a los derechos humanos que también tú tenías derechos humanos y tienes derechos humanos. Y si van a representar criminales, también que nos representen a nosotros, porque aún tenemos mucho que decir contra los gobiernos del FMLN, los gobiernos de arena, que dejaron morir a nuestras familias. Apóyame. Como ven, chamaco ahí sube el video diciendo de que tanto al padre como a la hermana, las pandillas le quitaron la vida. Y si ustedes se van a los comentarios del video, por si lo quieren ver, está a lo guanaco 503, ahí está subido el video, y dice Jefferson Galvez: yo también perdí a mi primo, todo salvadoreño lastimosamente ha tenido que perder a un ser querido o a alguien cercano. Y así muchos comentarios, donde se ve que mucha gente siente el mismo dolor, aunque hay unos que ponen que dice que mi familia, que no sé qué, que ya, y que se llevaba inocentes, que no sé qué, reclamando que se habían llevado inocentes. Dice: yo, mamá soltera, fui desplazada de mi vivienda con mis tres hijas. Por acoso salí de mi casa solo con una maleta de ropa, solo pidiéndole a Dios protección. Y así desplazaron a mucha gente y así mataron a mucha gente. Como ven, aquí dice: tiene muchísima razón, amigo. Nosotros, como personas honradas y trabajadoras, también tenemos derecho, y esta organización nos dan la espalda. Y ahí, si ustedes se van al video, van a ver mucho comentario similar.
Y aquí también dice, bien dicho, pero no les interesa los derechos humanos del ciudadano decente, le interesan pandilleros por todo el dinero que recogen. Esta persona también dice de que sí, compa, dice, pero es que en El Salvador se está deteniendo a gente inocente simplemente por el hecho de llenar las estadísticas y otras realidades, dice aquí esta persona que se hace llamar Queen Rap. Esta persona que es, supuestamente algún su novio pandillero le han de haber llevado, pero es que está la muchacha enojadita. Y por otro lado también unos familiares salieron a manchar supuestamente porque les habían detenido a los hijos. Bueno, supuestamente aquí la marcha espera, si son 54,000 presos, tendrían que haber por lo menos, si ellos dicen tantas capturas que casi todos son inocentes, deberían de haber por lo menos unos 40,000, 50,000 personas aquí, pero no llegan ni a 100 personas. Escuchemos un poquito de lo que dicen los supuestos familiares de supuestos inocentes. Veamos. Pequeña tienda en Quezaltepeque, y por un gesto de envidia de vecinos, como muchos lo hay ahorita, quienes le ponen el dedo a sus demás vecinos por el simple hecho de caerles mal, envidia, o porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo acá con el actual gobierno, ellos están acusando a mucha gente, y eso fue lo que sucedió con mi sobrino. No voy a decir el nombre porque para no complicar la situación. A él lo fueron a capturar con una llamada a 911. Llegó la policía buena mañana a traerlo sin que él supiera por qué lo llevaban. Es lamentable cómo esta situación se está extendiendo, se está prolongando en este país, en el cual el gobierno se está burlando de todos nosotros, diciéndole que ellos están haciendo las cosas cuando nosotros estamos aquí es porque están haciendo malas cosas. Se está criminalizando a la gente inocente. Con el pretexto de limpiar el país de delincuencia, ellos están capturando mucha gente inocente, que es por la que este día estamos acá denunciando. Pero yo quiero decirles en este momento... ¿Saben? Yo pienso, ¿saben lo que tal vez sería una buena idea hacer aquí? Porque no estoy diciendo que tal vez no puede haber algunos inocentes que tal vez por confusión o por la pinta, tal vez se lo pudieran llevar preso. Sí, no estoy diciendo que no, porque ya sería tapar el sol con un dedo y no se puede. Ustedes saben que no. Pero aquí lo que quería hacer la policía o la fiscalía, agarrar a estos familiares aquí, a quienes están ahorita en este momento, y preguntarles el nombre. Vaya, quiero ver quién es su hijo. Papá. Y como recuérdense que si está el nombre va a estar los datos de la persona. Y si aparece el nombre, digamos, por ejemplo, este señor que dice que le llegaron a traer al sobrino. Y le buscan, vaya, ¿cuál es el nombre de su sobrino? Quiero ver quién es. Ta. Ok. Él no andaba todo el tiempo con el sobrino. O sea, su sobrino no andaba pegado a él. No sabe en realidad qué es lo que hacía el sobrino. Entonces puede venir a la fiscalía y decirle, vaya, usted, el nombre, tal y tal y tal y tal. Lo vamos a buscar, vamos a ver si su récord es, qué récord tiene y si hay pruebas de lo que se ha llevado. Y si le ven el historial y ven que el sobrino andaba con pandilleros o extorsionaba o algo por el estilo, que se lleven al familiar también que anda marchando y haciendo bulla por persona que tal vez no es inocente. Y al que es inocente, claramente, se le hace su juicio y se deja salir, pues, porque no tiene nada que ver. Pero eso debería de hacer la fiscalía. Agarrar a los familiares y preguntarles, mire, sé el nombre de su primo, y le corren el historial, y al ver si el primo tiene historial criminal y todo, usted entonces anda defendiendo pandilleros, venga para acá, venga para adentro usted también por andar defendiendo delincuentes. Y así va a ver si no le va a quitar la gana de querer marchar solo por marchar. Así vamos a ver si no le va a quitar las ganas de querer marchar solo por marchar. Así que, gente, no olviden suscribirse al Tío Nahí SB y al Tío Nahí 2.0. Recuerda que estamos subiendo video y estamos trayendo lo más fresquito del acontecer nacional. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse y dejar su like para que esto llegue a más personas y así el video se haga más viral. Gracias a todos por ver el video. Suscríbanse y dejen su like. Como digo el gringo, bye bye my friend. See you later.